jóvenes, el presidente Nayib Bukele sigue teniendo alta aceptación por la población salvadoreña y se mantiene como el mejor evaluado, generando sentimientos de sorpresa y optimismo en la población, según una reciente encuesta publicada por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia. Las sensaciones de sorpresa y alegría, contrario a la tendencia que marcan todos los expresidentes de El Salvador de la posguerra, son los sentimientos que expresaron los ciudadanos consultados por la Universidad Francisco Gavidia sobre los sentimientos que evoca el presidente Nayib Bukele, lo que refleja una gran diferencia al ser consultados por otros exmandatarios, a los cuales se caracterizan por emociones como tristeza, enojo, desprecio. Entre ellos, Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes, ambos prófugos de la justicia salvadoreña y asilados en Nicaragua. La publicación del Instituto de Ciencia y Tecnología también consultó sobre lo que inspiraba a los salvadoreños algunos personajes importantes de El Salvador, siendo estos admiración, nada o desprecio. Y según los resultados, cerca del 70% de los encuestados se refirió a admiración por el presidente Bukele, mientras que el más despreciado es el expresidente Funes, primer presidente del FMLN en El Salvador. La encuesta se enfocó en explorar el estado de ánimo de los salvadoreños frente a la coyuntura política del país y, a diferencia de la aceptación del presidente Bukele, que genera optimismo en la población, todos los expresidentes, Salvador Sánchez Serén, Mauricio Funes, Antonio Saca, Francisco Flores, Calderón Sol y Alfredo Cristiani, generan enojo, desprecio y tristeza según los datos de la evaluación. De esta manera, se establece que la población evalúa positivamente el trabajo del presidente Nayib Bukele y además considera que es el mejor presidente que ha tenido El Salvador. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en otras informaciones, el proyecto de Bitcoin City está marcando el camino hacia el futuro en El Salvador. Esto como una ciudad inteligente y atractiva para inversiones en turismo, tecnología e infraestructura, que claramente van a traer beneficios inmediatos a la economía del país y a la población en general. Tras conocerse sobre la construcción de la Bitcoin City en El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, destacó los beneficios que traerá este gigantesco proyecto al país. Entre ellos, el mandatario mencionó la generación de miles de empleos, la inversión extranjera que traerá miles de millones de dólares, también que este proyecto llevará a El Salvador de uno de los últimos lugares del mundo a uno de los primeros y hará crecer fuertemente la economía avanzando hacia el futuro. Otro de los beneficios será la dinamización de la zona oriental de El Salvador, que fue abandonada por todos los gobiernos anteriores. Esta ciudad, que estará ubicada en Conchagua, La Unión, promete estar orientada al 100% hacia las nuevas tecnologías, pensada para atraer a inversionistas internacionales. El presidente señaló que pese a que algunos detractores crean que es un proyecto demasiado grande y se está apuntando muy alto, El Salvador se encamina a un futuro próspero, desarrollado y capaz de brindar bienestar a los ciudadanos. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y a medida la inflación mundial va en aumento, los inversores están cambiando todos sus esquemas, en este caso su elección del oro por el Bitcoin. La nueva metrópolis con zonas residenciales, centros comerciales, restaurantes, un puerto, un aeropuerto y un tren en torno al Bitcoin tiene entusiasmados a inversionistas extranjeros. La mayoría de inversionistas internacionales están migrando a las criptomonedas y han retirado más de 10 mil millones de dólares del fondo negociado en bolsa de oro este año. El precio del metal ha caído en un 5% en estos últimos 12 meses. Sin embargo, el Bitcoin logró duplicar su precio en el mismo periodo y es por esto que inversores han comenzado a ver los activos digitales como una cobertura contra la inflación que experimentan países como Estados Unidos. Ante el momento que pase el Bitcoin de dar más ganancias que el oro hoy en día, la ciudad del futuro que será construida en Conchagua, La Unión, con la emisión de mil millones de dólares en bonos respaldados por bitcoines, posiciona positivamente al país a nivel internacional y lo convierte en un atractivo para los empresarios del extranjero que buscan expandir sus negocios en la región centroamericana y ofrecer empleos a los salvadoreños.
Los tiempos en el que el oro se había promovido como una protección contra la disminución del poder adquisitivo de las monedas como el dólar y el euro va descendiendo y el Bitcoin va ganando la carrera. Los estudios también muestran que las nuevas generaciones están prefiriendo el dinero digital porque piensan a largo plazo, ya que en el futuro se pensará más en Bitcoin que en dólares y se implementarán métodos creativos de inversión que eviten los canales tradicionales o intermediarios con operaciones de minería en bitcoins. Walter Morán, Noticiero El Salvador.